México, México, México. En su tierra, y es justamente lo que consiguió el lagunero Oribe Peralta tras anotar el primer gol del encuentro de la selección mexicana en contra de El Salvador en duelo clasificatorio al Mundial de Brasil 2014. El Cepillo volvió a ser de las suyas, se hizo presente con la verde y despertó la algarabía de aficionados que ahogaron el grito de gol un sinfín de ocasiones, ya que el balón se negó una y otra vez a colarse en las redes de la selecta. Andrés Guardado, Aldo de Nigris y Ángel Reina, por nombrar algunos, no consiguieron lo que finalmente el lagunero conseguiría al minuto 63, inaugurando los cartones. Los minutos siguientes, los esfuerzos de los mexicanos se abocaron a ampliar la victoria, sin que el cancerbero azteca Alfredo Talavera se viera exigido. Y aunque la primera parte dejó algo inconformes a los aficionados, que este martes se vistieron de verde, blanco y rojo, la segunda trajo las anotaciones. Finalmente, al minuto 85, Javier Chicharito Hernández hizo gala de sus cualidades cazagoles y mandó el esférico a las redes salvadoreñas ante la incredulidad del arquero y su zaga, coronando una noche de triunfo azteca que lo deja invicto en la primera fase eliminatoria para el Mundial. Al término del partido, los seleccionados nacionales dijeron lo siguiente. Sí, porque siempre fuimos hacia el frente, siempre estuvimos encima, la actitud del equipo siempre fue la misma y ¿qué les dice esto a quedar invictos en esta fase? No, nada, eso no tiene nada que ver. Pero sí que se está trabajando bien y que el hexagonal final va a ser algo totalmente diferente. Bien, muy feliz, ahorita lo mencionaba que es muy bonito no estar dentro de esos nombres, ¿no? De tantas leyendas que hubo en esta selección y que bueno, que obviamente motiva y más que en tan poco tiempo, ¿no? Que gracias a Dios se pudo, pero nunca me he fijado en eso, nunca es una obsesión ni meter muchos goles ni romper nada, ¿no? Aquí lo más importante y lo más bonito es dar el granito de arena, de apoyar a toda la gente y bueno, es muy bonito eso y motiva, pero bueno, las estadísticas nunca juegan en el campo. Sí, siempre guardar un cero atrás es importante y bueno, me voy contento por el triunfo, por el paso perfecto que fue con lo que terminamos. Y en cuanto a la siguiente fase de la eliminatoria, ¿hay confianza? Mucha confianza, vamos a seguir trabajando y seguir preparándonos. El año que viene va a ser doblemente difícil para la selección y bueno, nos vamos a preparar para todo ello. ¿De hecho, con el resultado consideras que te faltó ayer gol? Nos faltó a todos el gol, ¿no? Y yo creo que desafortunadamente no estuvimos acertados de cara a portería, pero después bueno, vamos tranquilos en el aspecto de que creamos muchas opciones de gol y lo que hay que analizar que para hacer este partido no podemos fallar tanto. ¿Y ratifica Andrés Guardado porque ha llamado a la selección de este juego de la torre esta noche? No, eso lo tiene que analizar él, no, yo no. Simplemente como yo, todos los que venimos aquí tratamos de demostrarle partido a partido de que somos jugadores de selección, queremos estar aquí nada más. Ganar invictos, el hacer primeramente las cosas como lo ha pedido el entrenador, creo que eso nos deja más satisfechos. El equipo mejoró de poco a poco, nos costó un poquito de trabajo al principio, pero tuvo la paciencia de mantener la pelota en la posición de balón y completar la jugada. Lo importante es estar listo cuando te toque. Desgraciadamente no pudimos estar en partidos anteriores, pero bueno, ahora nos dieron la oportunidad y creo que lo hicimos bien.